Hoy vamos a hablar de frutales y flores. Y de los frutales justamente vamos a empezar a hablar de qué es lo que estamos viendo cuando está floreciendo un frutal. Este es el caso del ciruelo, ¿sí? Este está a reventar, digamos, está estallado. Les quiero aclarar que hace un mes y medio los podamos a todos los frutales y la importancia de la poda es que donde uno corta, si está bien hecha la poda, donde uno corta, aparece como con más fuerza. Miren acá, por ejemplo, podamos acá, ven el corte acá, y esta zona está mucho más brotada que otras zonas que no podamos. Entonces, esto es importante, de darle una buena forma al frutal todos los años, ir cortándola de la mejor forma. Miren acá, esta también era una rama que venía, que la sacamos, y miren cómo brotó todo alrededor, ¿sí? Bueno, esto les quería recortar antes de empezar a hablar de lo que vemos cuando brota un frutal, de la importancia de una buena poda. Pero bueno, les quiero mostrar qué es lo que vemos acá. Por un lado vemos ramas que están con pimpollos. Todo esto, obviamente, se ve, todos estos son pimpollos. Esta flor tiene que cuajar y de cada flor, si cuaja, va a salir una ciruela. Si miran, toda esta rama, por ejemplo, está cargada de frutos. No es que de cada una va a salir una ciruela literal, porque depende de que no haya una helada, depende de que no lo agarren los insectos, de determinadas cosas, o un granizo que tira todas las flores al piso, pero esta sería, idealmente sería así. Y en cambio, podemos ir buscando otras ramas donde solamente están las hojas. Por ejemplo, esta que les mostraba recién. ¿Ven? Esta rama, están las hojas, que de acá van a salir tallos para el año que viene, y yo después cuando los puedo voy a ver si los dejo o los saco, y solamente hay un pimpollito acá, otro acá y otro acá. Entonces, tenemos que saber que para que un árbol nos dé buena fruta tiene que haber hojas, pero también tiene que tener muchos pimpollos. Y acá la flor está en dos estadios. Una es que ya está la flor abierta, como esto que ven acá, y otra que está en pimpollos, ¿sí? Si los pimpollos que ya no aparecieron hasta ahora ya no van a aparecer. O sea, la cantidad de pimpollos es la cantidad máxima de flores que me puede dar y la cantidad máxima de frutos que me puede dar un frutal. El resto de acá no va a salir después un pimpollo. Esto ya es hoja, ¿sí? El ciruelo es uno de los frutales que más rápido, por lo menos acá en Buenos Aires, que más rápido florecen, ¿sí? El ciruelo y el cerezo. Yo no tengo cerezo, pero el ciruelo y el cerezo son los que más rápido aparecen. Y después tengo más allá otros árboles, como este primero que tenemos acá, que es el manzano. El manzano es uno de los últimos que brota. Y bueno, mírenlo bien. Acá también le dimos una muy buena poda. Y además este árbol hace 2 años que estuvo con mucha cochinilla y la tratamos de combatir. Y bueno, este es el momento para despejar bien y terminar de limpiar todo, ¿sí? Y bueno, miren, recién acá, en cada rama que podamos, ahí está apareciendo los primeros brotes. Pero son mínimos, este es uno de los últimos que brota, ¿sí? Y con esto pasa lo mismo que decíamos con la ciruela. Va a haber brotes de hojas, este que aparece acá es un brote de hoja. Todavía no apareció ningún brote hasta ahora que vea yo que tenga el pimpollo. Entonces siempre lo vamos a diferenciar. Que las yemitas, miren estas yemas. Estas yemas puntiagudas son para hojas, ¿sí? Y las yemas que tienen la puntita más redondeada, de ahí va a salir un pimpollo. Ahora vamos a ir al peral, que es más fácil de ver todavía. Bueno, por otro lado, acá tengo el limonero. El limonero tiene otros tiempos distintos a los frutales, ¿sí? Entonces, el limonero ahora, ¿qué pasa? Está lleno de limones y limones amarillos. Como ven, está muy cargado. Entonces, en realidad, para poder podar el limonero, tengo que esperar a que se consuman la mayoría de los frutos, ¿sí? Una vez que ya saqué casi todos los frutos y antes de que empiecen a aparecer las flores nuevamente, ahí sería el momento de darle una poda. Yo igualmente el limonero lo podo bastante poco, ¿sí? Porque no le afecta tanto. Y lo único que hay que combatir un poco al limonero, si miran acá, es este honguito que se le hace, si ustedes pueden ver esta hoja, que esta, de este lado, si hago así, parece un polvillo, es un hongo,
que en realidad no le afecta tanto, pero no tenemos que dejar que avance mucho. Todas las hojas tienen ese mínimo hongo. Esta hoja, que la acabo de arrancar, ven que parece sucia, y si uno hace así, a veces queda como una costrita. Este es un honguito que se le va formando y se le forma como una película que uno hace así y se quiebra. Ahora no encuentro justamente, pero es este mismo hongo que hay que controlarlo. Cada tanto le tiro tierra de diatomea disuelta en agua y con eso lo controlo. Pero más que eso, el limonero no tiene otro cuidado. Ahora venimos al peral, que el peral, como les decía, también es bastante lento, y también a este le di una poda muy grande, corté muchos, lo que se llaman chupones, que son de una rama, salen todos tronquitos rectos y verticales, y eso los saqué todos, porque esos son, le sacan fuerza a la planta y no da fruto eso, ¿sí? Entonces, a ver si les puedo mostrar, miren, de acá, por ejemplo, ven de esta rama, ¿sí? Acá había un chupón, acá había otro y acá había otro. Entonces dejé la rama completa y fui sacando todos los chupones. Y acá les quiero mostrar este primer brote, uno de los primeros brotes que están saliendo. Acá y acá. El peral es lento como el manzano que les mostraba recién. Y acá tenemos otro cítrico, el naranjo, que ya quedan muy pocas naranjas, y que este sería, cuando termino de sacar todas las naranjas, sería el momento de, acá hay una, sería el momento de podarlo, lo mismo, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que pasa? Miren acá, en esta ramita ya empezaron a salir los brotes nuevos, o sea, en un mes esto ya va a tener otra vez los pimpollos para hacer las flores para el otro año. O sea, dando fruta una vez por año, como sucede con el naranjo y con el limón. En realidad el limón da más veces porque es el limón cuatro estaciones, pero el naranjo, que da una sola vez, ahora empiezan a salir de estos brotes que se ven acá, empiezan a salir en un par de semanas, ya empiezan a salir los pimpollos y las flores. Entonces, ahora sería el momento, cuando ya me quedan muy pocas frutas, sería el momento de darle una poda. Yo en realidad lo que voy a hacer en este, que nunca hice, es sacarle las ramas de abajo, ¿ven? Todas estas ramas las voy a sacar para que darle un poco más de copa, y porque en realidad molestan. Acá tengo frambuesas y no le llega nada de sol, acá abajo en este cantero. Entonces voy a sacarle una vuelta de ramas de abajo para que quede una copa más frondosa y toda la fuerza se vaya así, ahí. Por último les quería mostrar el duraznero, que es difícil que lo puedan llegar a ver bien porque me da el sol de frente y no se llega a ver bien, pero les quería mostrar lo que hablábamos recién, ¿sí? A ver si bajo esto, acá están las flores, ¿sí? Y esto, ven que ya no es pimpollo, esto es hoja, que es mucho más, las yemitas son mucho más puntiagudas. Acá las flores que tiene bastante poquitas, porque lo podamos bastante también, el único lugar donde van a salir duraznos es donde están las flores. En todos estos brotes que se ven acá, en todos estos brotes no van a salir flores, sino que van a salir hojas, y después, más adelante, ramas. Y de todas las ramitas, miren esta, de todas las ramitas que podé, ya están brotando otras hojitas. Este también estuvo bastante lleno de plagas, y ahora sería el momento, cuando empiezan a salir las flores, que ahora les voy a dejar el video acá, de otro video que hicimos, Seguimos combatiendo plagas, creo que se llamaba así, de poner todas las trampas para la mosca de la fruta. Desde que sale las flores hasta que recogemos el fruto, ¿sí? Estas trampas que hicimos con las botellas, con la pintura amarilla y las otras trampas que a ustedes se les ocurra, que les funcione, o tener cuidado, porque si una vez que se nos mete dentro del frutito recién hecho y pone los huevos ahí, ya queda picada y ya no hay vuelta atrás. Entonces ahora sería el momento, en este mes, de empezar a
poner todas trampas para cuidar un poco nuestros frutos. Y ahora pasamos de las flores, de los frutales, pasamos a las flores que tenemos que tener en nuestro jardín. Y eso le tenemos que dar un montón de importancia, mucha importancia. ¿Por qué? Porque sabemos que las flores, además de que son muy lindas y son estéticas y nos alegran la vista, podemos estar en el jardín rodeado de flores, además atraen polinizadores. Y pensemos que muchos de los cultivos que tenemos nosotros en la huerta necesitan de polinizadores. Entonces, si no tenemos una forma de atraerlos, no hay muchas posibilidades de que estos frutos cuajen y estas flores cuajen y que se pueda formar el fruto. Entonces tenemos que darle bastante importancia alrededor de la huerta a tener flores. Entonces por eso quise dedicar este video a las flores, tanto de los frutales como los de la huerta. Y entonces acá les quería mostrar qué tipo de flores trato de plantar yo. En realidad trato de lo que lleve menos trabajo, de hacer lo menos trabajoso, que es que las flores se autosiembren, ¿sí? Si yo tengo una flor que no se autosiembra y todos los años tengo que empezar a hacer almácigos, es como que es medio agotador y no voy a conseguir lo que quiero, que es que siempre tener flores. A pesar que en invierno hay muchas menos flores que en un mes más que ya estamos en la primavera. Pero entonces acá les seleccioné algunas de las flores que ya empecé a hacer almácigos y que son las que a mí me funcionan, que caen y vuelven a sembrar, y todos los años. Una de las que es todo terreno son las No Me Olvides. Acá tengo un frasquito con semillitas de No Me Olvides. Y las No Me Olvides, la verdad que funciona como un cubresuelo y de año a año se me va multiplicando y a veces las tengo que sacar para ir controlándolas un poco. Es una, ahora les voy a mostrar la semilla cómo es, pero es una planta muy chiquita, ¿sí? Bueno, me cae. Todo esto que ven acá, que parece unas cositas secas, todas estas son las semillitas de las No Me Olvides. Y esto yo las junté para regalar, en realidad, pero nunca las tuve que sembrar porque se autosiembran todo el tiempo. Y después de brotar y de florecer, como es ahora en la primavera, parece que la planta muere. Y queda una cosita muy chiquitita, medio negrita, y parece que la tengo que dejar. Y en julio empiezan otra vez a cubrir todo. Ahora vamos a ver cómo están ahora en mi jardín. Miren qué belleza que son estas flores. Son tan delicadas y tan fáciles de cultivar. Todo esto que ven acá, miren, esto que se me va metiendo, todo esto por acá. Acá tengo un repollo. Y ya las No Me Olvides me cubrieron todo alrededor del repollo. Todo eso, esto es una maleza, todo eso es No Me Olvides. Y ya empezaron a brotar, ¿ven? A florecer. Estas y estas. Pero a su vez van cubriendo, ahora les voy a mostrar otro cantero, que cubren el suelo año a año. Todo esto es un cantero de No Me Olvides que fue como voluntario. Yo no lo tenía pensado y de uno o dos que había, ya se cubrió todo esto. A medida que van a florecer, se hace el tallito largo, ¿sí? Y ahí ven, ya está el pimpollo. Y acá ya tenemos la flor. En una semana, que se los voy a mostrar en los próximos videos, en una semana todo esto va a estar celeste, porque va a quedar todo cubierto por flores y todo se pone a la misma altura. Entonces queda como un manto, como una alfombrita celeste. Y para reproducir es muy fácil. Ustedes buscan, por ejemplo, acá, les voy a mostrar, así, se arranca esto así, muy fácil, y están unidas, ¿ven? Y esto lo ponen en tierra y ya les brota y les florece. Así que es muy fácil de reproducir las No Me Olvides. Entonces, esto es una de las flores que atrae los polinizadores y que no tengo que estar año a año sembrándolas. Esa es la idea. Otra de las flores todoterreno que tenemos en esta casa, por lo menos, son las caléndulas, que ya hablé en otros videos, ¿sí? Pero acuérdense, las caléndulas, las semillitas tienen forma de media luna. Cada una de estas es una semilla. Y esta no hay que hacer almácigos. Se tiran así muy fácilmente al voleo y crecen. Estas las voy a tirar acá, pero ya empezaron acá
este pedazo, bien, me las hice de caléndulas y ya empezaron a brotar. Y las caléndulas también son plantas que, flores que se autosiembran todo el tiempo. Le puse mulch por encima para que no me la comieran las hormigas, pero ya salieron. Todas estas, después va a quedar un macetero naranja y amarillo y muy fáciles de reproducir y de conservar. Y las caléndulas, por el color que tienen, también atraen muchos polinizadores. Y estas son las primeras caléndulas que salieron del año pasado, estaban estas semillas. Y miren acá atrás con qué nos encontramos, con las no me olvides. Las calas son otras flores muy fáciles de reproducir y de cultivar. Miren, de adentro salen todos las mosquitas que están polinizando también. Miren el tamaño que tomó la hoja comparado con mi mano. Y las calas se reproducen por una especie de bulbo que tienen. Es muy fácil de sacar un hijito de la cala y ponerlo en otro lado. Miren acá adentro todo lo que hay. Y esto también atrae muchos polinizadores. Y por último, les muestro las dos últimas que planté estos días, que es el copete este, que acá tengo un almácigo hecho, que ya mostré en otros videos, se los dejo acá arriba también, cómo sacar las semillas del copete. Hice un semillero acá con el copete y otro semillero acá con la arvejilla, que es una arvejilla de jardín, no es para consumir, sino que es muy linda las flores, pero da unas vainas con unas arvejas donde se pueden reproducir. Y bueno, y ahora me voy a quedar también armando almácigos de zinnias y de jazmín paraguayo, que el jazmín paraguayo es un árbol, más que es un arbusto grande, tipo árbol, y que ahora se los muestro, que está recién brotando, pero que nos da esas flores tan lindas que en 15 días las vamos a tener, que cuando recién sale la flor es violeta y cuando termina de secarse la flor se transforma en blanca. Y entonces nos da toda una tonalidad violeta y blanca todo el tiempo, y que las semillas son muy fáciles de que germinen. A mí me salen hijitos de abajo del jazmín paraguayo. Y este es el jazmín paraguayo, que le dimos una gran poda también porque estaba muy alto y me tapaba mucho toda la parte de la huerta de atrás. Y miren, a pesar de la poda drástica que le hicimos, miren cómo está ya brotando en todos lados. ¿Ven? Está todo brotado. Y en un mes más, a fines de octubre más o menos, uno mes y medio más, empiezan a salir los pimpollos y las flores violetas y blancas que les decía recién. Y también cuando caen las flores y caen las semillas, miren acá, este es un hijito que salió de las semillas que cayeron. Así que también es muy fácil de que germine. Bueno, y ahora me quedo haciendo estos almácigos. Tengo zinnias acá y tengo agapantos también, que me voy a quedar haciendo los almácigos para ir poniendo después en distintos lugares del jardín. Y bueno, cualquier comentario que me quieran hacer sobre otras flores, también las poquitas que sé, digamos, se los puedo contestar. Pero prueben, traten de atraer polinizadores, porque son fundamentales para nuestra huerta, como les decía recién. Y la gente que vive en pisos altos, que las abejas o los polinizadores no llegan hasta ahí, tienen que empezar a hacer la polinización manual de determinados cultivos, porque si no hay abejas, no va a haber, en algunos cultivos, no va a haber polinización, ¿sí? Así que bueno, empecemos a probar y a llenar de flores, ya estamos entrando en la primavera, toda nuestra huerta. Nos vemos la próxima. Chao.